Mi nombre es Araceli Ruiz Cortés. Eh, pertenezco a la comunidad de este, San Isau. Uh -huh. Pues mi pueblo es este, Ñundeya y en mi casa hablamos este, español. Y pues a veces también practicamos lo que es nuestra lengua indígena, que es este, mixteco. Eh, tenemos ya en febrero 15 años cumplidos aquí en Seattle. Eh, veníamos por dos años y ya nos quedamos 15 <laughs> entonces aquí estamos mi esposo tuvo una cirugía de corazón abierto eh, justo cuando él empezaba a recuperarse le dijeron que tenía que ya podía regresar a trabajar un part-time al trabajo pero ligero eh, a los tres meses se eh, viene lo de la pandemia y sé que no lo reciben entonces en ese transcurso también a mí yo me quedo sin trabajo este, y pues gracias a Dios, él sabe hacer pan, viene de una familia de panaderos, yo soy, yo sé hacer barbacoa, crecí con mis abuelitos y aprendí a hacer la barbacoa. Ellos se dedicaban a eso en el pueblo, carniceros. Eh, fue donde ponemos nosotros en práctica lo que sabemos hacer, porque pues teníamos que hacer algo, mi esposo no podía buscar un trabajo porque no estaba en condición de agarrar un trabajo normal. Y pues yo, en ese tiempo se cierra todo y empezamos a hacer el pan los fines de semana, yo, este, y ofrecer con los paisanos eh, correspondieron muy bien, fue la manera que vimos apoyo de los paisanos porque nos compraban el pan. Empecé a hacer yo barbacoa y, y fue como empezamos a, so, a salir de las rentas, los biles. Eh, no voy a decir que teníamos de nuestros ahorros porque mi esposo estu estuvo en tratamiento casi dos años, entonces estábamos pagando facturas de tratamientos y estudios muy costosos que son los del corazón y este en ese tiempo él todavía no calificaba para la ayuda, entonces nosotros teníamos que estar pagando las citas y todo. El poco ahorro que teníamos se nos iba terminando en eso. Pero empezamos con lo que es el pan, y hasta la fecha seguimos. Yo no he regresado a trabajar, seguimos haciendo pan todos los fines de semana. Yo hago la barbacoa cada 15 días, y mi esposo solo tiene un trabajo. Todavía no está al 100 para trabajar, pero ella tiene un trabajo. Y es como nos hemos ayudado con, con lo que sabemos hacer, porque. La pandemia nos obligó a hacerlo porque venimos y nos, en, nos enfocamos en una rutina de trabajo. Ya vas, tienes tu cheque, tienes y pues lo que sabes hacer no lo pones en práctica. Pero sí nos hemos dado cuenta que aquí este, el todo lo que uno sabe hacer, si lo pone en práctica, es una gran ayuda. A veces es mejor que seamos nuestros propios jefes porque tú sabes de a qué horas a qué horas trabajas. Vivíamos en un apartamento, tuvimos que este entregar el, los apartamentos porque yo y mi, cu mi cuñada y nosotros tuvimos que hablar para poder rentar una casa eh, donde nos saliera un poco más barato porque por cuestiones del trabajo y solo estuvimos sobreviviendo con ahorros pero llegó un momento en el que ya no las cuentas ya no daban entonces tuvimos que movernos gracias a Dios encontramos una casita a donde nos movimos y estamos compartiendo renta. Nos dio el virus a tres personas en la casa. Eh, fue algo que nos esperaba. Eh, no sé si es afortunadamente o desafortunadamente yo a mí me tuvieron que aislar en un hotel porque no podíamos estar todos en la misma casa. Este de <coughs> De tres que nos dio a mi esposo y a mi hijo y a los sobrinos, no nos dio. Entonces, cada quien necesitaba un cuarto y pues no podíamos estar. Entonces, a mí me tuvieron que aislar por siete días en un hotel. Es algo que, que no, no se le desea a nadie, este alejarse de la familia, así más de que me hablaron y me, te tenemos que estar monitoreando. No puedes estar en tu casa, te tienes que ir a tal lugar. Entonces, a tales horas pasa el carro por ti. Eh, de un momento a otro nomás haces tu maleta y te vas y no sabes si vas a regresar. Eh, con tanto miedo, con tantas cosas que estaban pasando. Eh, para mí fue algo muy difícil. Yo tuve que despedirme de mi familia porque pues yo no sabía si iba a regresar. Pero pues aquí estoy. Este, y mi experiencia en el hotel fue... Es algo muy... No sé cómo explicarlo porque estás tú solo. Yo estaba sola en el cuarto, no puedes salir a ningún lado. Eh, nomás llegaban, me tocaban la puerta y me dejaban una caja, una bolsa donde solo tenía un sándwich, dos piezas de dos pedazos de rebanadas de pan con un pedazo de jamón. Y la verdad yo en casa pues no comemos hamburguesas, sándwich y todo eso, aunque sea huevitos, lo que sea, pero se come comida. Fue algo muy difícil para mí adaptarme a eso. Eh, gracias a Dios mi esposo y mi hermano me llevaban comida, pero solo lo dejaban en la puerta para que me lo llevaran a, a este, a, al cuarto donde yo estaba. Y yo sí me sentía mal porque si sí, yo no escuchaba cómo tocaban una o dos y sonaba como botaban la bolsa. Entonces, eh, para mí eso fue una experiencia entiende, ¿no? muy... Sí, entonces... Eh, mi familia no me dejó, me hablaban todo el tiempo, videollamada, pero este, aún así se siente uno solo. En ese tiempo, esta, porque fue en Isaqua, estaba retirado en medio del monte, cae, este, llovía el aire y hasta granizo y uno nomás, yo nomás en la ventana cuando amanecía, cuando se oscurecía. Eh, fue, un, fue algo muy difícil para nosotros, bueno, en especial para mí porque... Tuve que separarme de mi familia. Entonces, pero pues acá estoy. Y me gustan mucho las plantas, igual cultivar algo este, más orgánico, natural. Este y ahorita vivo, rentamos una casa, tengo más espacio. Esta vez estuvimos muy contentos porque sembramos mis tomates, chiles, pasote, papas, calabacitas y fue algo eh, yo parecía niña con juguete porque a cada rato tomaba fotos porque estaba sorprendida de cómo está hasta ahorita el, los tomates siguen dando los chiles siguen dando tiene como tres meses que no compro un tomate o un chile este porque voy y corto los corto verdecitos y se van madurando y es como estoy ocupando y los niños están contentos porque están viendo, entonces les digo, ahorita hubo un tiempo que los tomates se ponen muy caros en la tienda y entonces no compré yo en ese tiempo porque lo estamos cultivando. Eh, me gustaría que si hubiera posibilidades de que hubiera no sé un terreno para sembrar, porque pues gracias a Dios mi espacio pues sí logré que este, que saliera un poco bastante, pero no es lo suficiente para toda la familia. Bueno, sí, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Mendoza Jiménez. Ah, yo, nosotros pertenecemos a la comunidad ⁇ u'sabi. Ah, nosotros en casa usamos este, el español y también el dialecto que es el mixteco. Mm, tengo 14 años viviendo en, aquí en el estado de Washington. Después este, la pandemia a nosotros eh, personal nos afectó psicológicamente pues nos afectó en la forma de que ya no, ya no ya no teníamos la misma libertad que siempre hemos tenido. Ya no tenemos la no teníamos la libertad de, ni, ni de ir a un parque, porque hasta los parques estaban cerrados. O sea, no podías entrar, no podías ir allá porque estaba cerrado no tienes permitido y, y en eso nos afectó como le digo psicológicamente porque era un encierro que nunca esperábamos nadie ¿no? ni los niños ni los niños porque los niños igual estaban traumados de estar encerrados de por qué no puedo ir por qué, ¿por qué tú no me llevas porque o sea los niños no entendían eso y igual nosotros los, los grandes tampoco entendíamos por qué, por qué no, no nos dejan ir ni aquí ni allá, no podemos ir a la tienda. O, o, o sea que en ese aspecto sí nos afectó mucho porque ni a las tiendas podíamos entrar normal como siempre ha sido. O sea, siempre teníamos que tener cuidado, la distancia y todo, lo que nunca habíamos hecho, ¿verdad? En ese aspecto nos afectó a todos, a todos, no nada más a mi familia a todos nos afectó eso. yo pasé por ese, por el covid, porque sí si lo pasé, entonces, este, pues al principio de las semanas que yo terminé del covid, yo pues como que me sentía mal del cuerpo, como que me sent, me empecé a sentir así mal. Yo sentía mi cuerpo que no, o sea, era más mi cuerpo o no mental, sino que el cuerpo yo lo sentía mal. Entonces yo si, yo mejor dije, bueno Hablé a la clínica y le dije, pues, que necesitaba ver a un doctor porque no estaba bien. Fui a la clínica, este, pues, igual, este, me dijeron que estaba yo, que, que en primera estaba yo, este, este, mal porque, pues, había tenido el COVID. Y que psicológicamente eso nos afecta, eh, y ya me dijeron que los pulmones y X, ¿no? Entonces le digo, no, pues, sí, la verdad, sí, sí me siento... Tengo todos esos síntomas que ustedes me están diciendo. Y me dijeron también que estaba yo, este, deprimida, que, este, que, pues, porque el, por, el esen, por el encierro, por todas, por muchas cosas, ¿no? Y, y sí sé que era por eso, ¿no? Porque, pues, era el encierro, sin trabajo y muchas cosas, ¿no? Y, y pues, sí, ya me mandaron con un psicólogo, me mandaron que, a, este, que hacerme este, exámenes de, de sangre y todo me hicieron, pero todo estaba bien, o sea pero sí, o sea sí sí busqué ayuda sí busqué ayuda y pues no no en, en principio en principio pues nada más es una plática que te dan que tampoco te ayudan mucho verdad nada más te escuchan Eso es lo que pasa cuando uno va al médico porque ayudas pues no más uh -huh. a mí me, bueno eso es lo que me pasó a mí y me llegó el bill que de, cuando re, re, este visité al médico eh, después cuando fui a, cuando hicieron los exámenes este, de sangre y de todo y después este, el bill de la psicóloga Dicen, iba uno a otro lugar a pedir ayuda y te pedían tantos requisitos que dices tú para qué voy no pues si nunca me lo, no, y me van a ayudar no entonces este, pues eran muchas trabas que nos ponen a nosotros y igual nosotros pues con los ahorros que teníamos es con lo que pudimos vivir durante un año porque fue un año completo que, que, que no teníamos trabajo. Igual los dos perdimos el trabajo, porque los dos trabajábamos en el mismo lugar y los dos nos fuimos sin, y nos, dejaron, nos quitaron el trabajo. Pues. Entonces, pues, con, las, con lo poco que nosotros este, teníamos ahorrado, es con lo que pagábamos la renta, porque nos preocupaba más la renta que poder comer bien. Eso era lo que pasaba, porque pues igual, o sea, uno se quedaba. Y si no pagamos la renta, se va aumentando y cómo le vamos a hacer para pagar después. Ese era el problema. Ah, mi nombre es Simón Mendoza López. Ah, yo soy del, del pueblo de Chalcatongo, de Hidalgo, Oaxaca. Pero somos de la comunidad de Chapultepec, que pertenece a Chalcatongo. Este en la casa hablamos español y ya con mi esposa y yo conversamos en Mixteco a veces y también le enseñamos a nuestros hijos este el Mixteco que una dos de ellas les interesa este, aprender. Cuando nosotros crecimos y ya nos venimos para acá, yo llegué aquí como a los 16 años y pues bueno, en ese tiempo yo siempre he estado por acá. Uy, uh, pues ya estamos hablando como pues casi completando los tres décadas en este país, eh, que son 30 años que he estado aquí. Yo llegué primero en San Marcos, California, y de ahí me vine al estado de Oregon, y de, eh, después regresé a, a, al Valle de San Joaquín, en California, y de ahí trabajamos un tiempo, y ahí nos volvimos a regresar al estado de Oregon, y ahí nos quedamos, vivimos varios años allá, y de ahí ya nos movimos aquí en el... Con, de, aquí en la ciudad de Seattle. Pues cuando nos movíamos, este, ahí íbamos a los niños y a veces ya, uh, ya estaban en la escuela y teníamos que moverlos porque era pues teníamos que trabajar para poder sobrevivir en este país. Ya ve que aquí pues se paga la renta y pues ahora sí nosotros vivíamos de nuestro trabajo. Donde había un trabajo ahí es conforme nosotros este podíamos sobrevivir. Porque, pues ahora sí que nosotros, como estamos en este país, no, no, no hay de otra manera cómo obtener un, un, este, un recurso. Entonces teníamos que movernos de un lado a otro. Y ya, ya cuando nos establecimos en el estado de Oregón, pues ya, ya ahí nos quedamos un tiempo y ya no nos movimos por los hijos, que ya no, se podía, ya no podíamos seguir andando en las corridas, como le llamamos. Ya llevamos casi 12 años viviendo aquí en la ciudad de Ciudad, pues nos vino a, a joder el, el, este, la pandemia. Cuando hablaban tanto en la televisión, más que nada, cuando nos daban la información que viene el virus y, y uno pues <coughs> pensando en de que cómo, íbamos a, cómo le íbamos a hacer, qué iba a pasar con nosotros, pues este, sí era un miedo y pues sí, psicológicamente a veces mmm, nos da miedo, ¿eh? pues dice uno pues cómo le haré. Eh, Dios mío, yo creo que nos va a pasar eso a nosotros. Uno queda con eso en la mente pensando de que si sí nos va a pasar y quién sabe si van a sobrevivir, porque cada persona tiene su sus defensas diferentes. Yo me preocupaba más por mi esposa por lo que podía decaer con eso del COVID, pues como ella también que este, este un pulmón no estaba bien y y también me preocupaba todo eso entonces pues sí como que un poco nos afecta mucho psicológicamente se ponen un poco tristes el autoestima se nos pues ahora sí que se nos cae un poco por lo que uno está pensando muchas cosas que uno a veces deja cierto tiempo de hablar unos primos o primas o etcétera y uno vuelve a hablarles por por el, lo mismo de que uno diga cuídense, este vacúnense, este, tómense un tecito, hagan de esto, nosotros nos ha servido y todo eso. En pleno pandemia, nos dice el rentador que, que nos va a aumentar, este, va a incrementar la renta, por lo que dice que por los impuestos de la propiedad, etcétera, y pues no nos queda de otro que de pues, pagar, y con eso de que, que, como yo soy el padre de familia de de la casa pues soy el único que trabaja mi esposa no trabaja por lo que ella tuvo una cirugía del corazón abierto y no no, no trabaja este mi hijo también perdió su trabajo y no, no podía trabajar y, y mis hijas pues no tampoco entonces este, era algo que me preocupaba a mí de cómo este poder pagar la renta pero pues gracias a dios es personas que a veces me hablaban ¿no? un trabajillo para los fines de semana y que iba conforme obtenía un poquito más de recursos y pagábamos la renta eh, tenemos una parcelita que sembraba mi esposa y ahí sembrábamos este, lo que es el tomate, el chile este, tomatillo y pues ya, con eso nos íbamos oh, este, pasando el día y, y así, íbamos hemos ido sobresaliendo esta pandemia a veces, este eh, de todo lo mal que trae la pandemia, también trae algo bueno que nos reuníamos y, y ahí estábamos ahí repartiendo este, la tierra para sembrar, para des sí Mi esposa, mi sobrino y pues ya los, sus hijos de él, que ya pasan a ser como mis nietos, ya estábamos ayudándonos. Uh -huh. Esa cultura, más que nada, la tradición que tenemos de nuestro pueblo, pues a veces uno aquí lo ejerce, como, como la hermana aquí que se quedó sola y pues pasábamos por el banco de comida, le íbamos, y ya traíamos su comida, le íbamos la comida con ahora sí apoyándola y conviviendo con ella a la vez también. Eh, lo de las guesas es una tradición que nosotros traemos de nuestro pueblo. Eh, cuando se hace, no sé, alguna fiesta, tú me traes un refresco o lo que sea y cuando tú haces igual yo te lo llevo. En este caso aquí lo hemos puesto, por ejemplo, yo cuando hago pan o eso y conozco a alguien que conoce la misma tradición, ya sea que he cambiado pan con quesos. Con verdura, a veces me dice, es que no tengo dinero, pero pues voy a hacer tal cosa. Pues tú haz ah, y si yo te llevo y ya cuando tú tengas, pues ya me das verdura o lo que tengas que, o lo que vas a hacer. Y es una tradición muy bonita porque, por ejemplo, si la persona que vende queso, si quiere pan y si no se vende el queso, pues no más no se puede comprar pan o al revés. Y yo pues voy y ya les digo, o, o quiero verdura y sí, llévatela y ya cuando hagas pan pues me traes pan y es como, como salimos igual en la comunidad, es de que si alguien necesita algo, pues yo hago, yo te llevo, si tengo, yo te llevo. O dime qué ocupas, yo le pregunto a fulana o a fulano, si hay, pues te lo llevo, te lo lleva él. Y es como hemos salido en comunidad, pero es la tradición que traemos de nuestro de nuestro pueblo y de nuestros abuelos, tatarabuelos, de todo. Tenemos una comunidad que se llama Sanisao, eh, nuestra representante es Gloria Santiago, eh, gracias a ella hemos recibido muchísima ayuda porque pues este, tenemos cubrebocas, tenemos Sanitizer, tenemos este, los las despensas o que si ya hay alguna ayuda ella siempre nos comunica que nos han dado pláticas de cómo sobresalir del virus y todo cómo prevenir y todo eso pero es gracias a esta comunidad que tenemos y a gloria porque es la que ha estado siempre uh, si no es una cosa es otra o que necesiten para ayudar llenar una aplicación o algo que necesites, tú dime y yo este, si no lo tengo lo investigo a ver cómo, pero ha sido muchísima ayuda con ella. La asistencia social y la ayuda que yo siempre recibí lo recibí por la comunidad Sansao, que está este, a cargo Gloria Santiago. Entonces, de ahí yo igual las aplicaciones, la ayuda de comida, las despensas, todo vino de esa comunidad. La, nuestra propia gente que son de nuestra región, que es la que siempre te echa la mano, la que te apoya, la que te dice, oh, ¿qué necesitas? Eh, o tú a, hacia ellos. Y pues sí, eso es lo bonito de la gente del, de nuestro pueblo, porque, o sea, como se dicen los oaxaqueños, siempre nos ayudamos. Pues, comunidad, me, como comunidad, me gustaría que hubiera más este, comunicación y participación, que es lo más importante para poder hacer lo que sigue. entonces sí me gustaría como comunidad que se siguiera haciendo rescatar nuestras tradiciones para ayudarnos y para enseñarle, por ejemplo, a nuestros hijos, a mí me interesa mucho que mi hijo siga aprendiendo nuestras tradiciones. no

na na kwa kaya yo kino yo kuya yo pero bueno ni nada na kwa tayo tino no tata chichi yo ha kai si kwa te te ya ha 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 ma ya kwa si yo te kuta uno ni este este ni chinde ya ni yo ni na yo te kuta no ni na gloria de ni kan ne tina kuta tanti kwa kuni na na una nuñu no hinchana um ka ke to hina ya salish kos Eh, na ke na no ta na hina to ha kuta unashi hinchana ya suni kunina na na ha kuta ushana no ya yu hani ka ka filmacion ya Ato ohani ka satiu haku ya Kunina na cuanta una, con enana una no, no a purefecha fecha, no hermanos kichuas. temaña temá una na no shi matu hani sati una hani ku tabana proyecto ya hakuma ñajeo yo